Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. ¿Lo ves, no? Bienvenidos a esta nueva serie de Dungeons, a esta nueva incursión llamada Crucible of Insanity, en donde vamos a pasarnos esta dungeon en una serie de capítulos, pues que poco a poco iré subiendo aquí en el canal. Pero antes de comenzar con este video, quisiera enviar saludos a quienes se han estado suscribiendo en este canal, así que un saludo para Soy un Zorro, para Kevin Gamer, Ernest Proudstar, Hanso Hernández, Thiago YouTube, John Brian Angarita y Agustín Andrés Neira. Un saludo muy especial para ellos y muchas gracias por suscribirse y por comentar en los vídeos. Ya saben que de esta forma ayudan a que sigamos creciendo. Y nada, ya saben que si quieren ser saludados en un próximo video, lo único que deben hacer es suscribirse y seguirme en mi página de Facebook. Los links están en la descripción de este video. Así que, bueno gente, de verdad, créanme que por este tipo de dungeons es que yo aplaudo a Celsius. Así hayan mil y un razones pues para que... A ver, a Celsius siempre se le saquen en cara muchas cosas, muchos de sus errores, de sus bugs y todo esto. Pero esto es algo por lo cual, como les digo, yo aplaudo a Celsius porque me encanta jugar este tipo de dungeons. Vale, aquí tenemos entonces el precio, pues es lo mismo, los 1000 de oro, tenemos las recompensas y los requisitos para poder jugar esta dungeon. Algunos incluso me andaban preguntando que si valía la pena estos 1000 de oro, ya fuera por el mutante o lo que hay aquí. Y pues claro que sí, créanme que yo siempre recomiendo esta dungeon. Y algunos dirán que si es por el mutante o por las recompensas en general o por la ficha que nos van a dar al final, que es otra ficha Mutenstein. Y pues aunque son cosas importantes, pero no es por esto que yo la recomiendo, o porque este año fue que fueron implementadas las dungeon, tampoco, o sea no, o porque son 200 batallas y esto, valga la redundancia, y pues no. No. No, no es por eso, es créanme que es como por la experiencia de poder luchar aquí contra evos muy altos y pues nada, poder medir más que todo tu nivel actual de poder, ¿no? Ya que esto era algo pues que uno podía ver y hacía lo que era en la campaña, en las divisiones, pero pues ahora el nivel de competitividad ahí es muy fácil y pues incluso evos muy bajos pueden llegar a pasarlo pues muy sencillo, ¿no? En cambio aquí sí mides el nivel de evo que tienes y hasta dónde puedes llegar a alcanzar sin utilizar tag, muchachos. Así que, bueno, comenzamos aquí, batalla número 1. Vamos a enfrentar a Nebulón, a Xenos y a este pequeño, ¿cómo se llama? A Sigmo. Y pues nada, a ver, para estas batallas vamos a llevar a mi pesadilla. Ya saben que por aquí pues en este enfrentando a estos mutantes de nivel 1 y así, pues vamos a llevar siempre a ella. Y de paso pues utilizar a mis dos mutantes que he estado leveando. Recuerden que a King Lulu dije en el video anterior, la estoy leveando, ya sea para ponerlo de tajo o bueno, ya decidiré, ¿no? Ya decidiré por qué. Porque estaba viendo pues que del todo no está tan mal mi tag de Mix Logo. Y más pues ahora que quizás algunos de mis aliados lo van a poder necesitar o les va a ser útil pues para avanzar en esta dungeon. Así que ahí estoy como en el dilema, ¿no? De si utilizar pues a mi King Lulu, o sea, para poder levearlo y no sé, ¿no? Yo creo que más útil es Mix Logo. Entonces, ya ven, ahí está el dilema de que ahora no sé qué tag llegar a poner. Aunque de todos modos recuerden que Mix Logo, bueno, mi tag no va a ser muy útil lo que es en las últimas batallas. Ya que si lo utilizan por allá, él va a ser ataque normal. O sea, su ataque individual no va a ser el ataque triple. Es por eso que también pues mediante vaya avanzando aquí en la dungeon, iré viendo y pues ya les estaré avisando hasta qué batalla más o menos pueden utilizar mi tag para que pues los ayude a avanzar. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte también estaba pensando en que
King Lulu podría servir ya sea para enfrentar al mutante, bueno, el mutante que nos van a dar en esta dungeon, ya que él es galáctico, entonces King Lulu queda perfecto ahí con su ataque necro. Pero bueno, pues ya estaremos viendo, ¿no? Ya estaré decidiendo y pues también viendo qué es lo que más les conviene a ustedes. ¿Se dieron cuenta de algo, muchachos? No sé si se habrán dado cuenta en este momento de que no he utilizado ni uno de mis tag. Bueno, no aparece aquí ni uno de mis tag que lo haya utilizado antes. Y es por mi gran nivel de inactividad. Mírenlos, ahí están normales, sin utilizarlos. Sí, la verdad es que sí, he estado bastante inactivo en el juego. Pero bueno, con este tipo de dungeon voy a estar aquí pegado totalmente. Y pues más aún, si vamos a subir, recuerden, capítulos, pues pasándonos esta dungeon, muchachos. A ver, estoy viendo por aquí los rivales que estamos enfrentando y no les veo... no sé, no veo algo como en común en ellos. Lo que sí es que estoy viendo puro galáctico, mítico y necro, o sea, no se ven por aquí figuras como muy humanas o mutantes muy tecnológicos, no, yo estoy viendo por aquí mucho monstruo o este tipo de cosas. Y es que a ver, si retomamos lo que es la biografía del nuevo mutante, lo que aparece en su historia, ahí nos menciona de que él ha venido abriendo como una especie de portal para así darle paso a todo tipo de monstruos que puedan desencadenar lo que es el terror y la locura en las personas. O bueno, más bien en Generic City, ¿no? Y sí, o sea, esto pues porque, a ver, vamos ahora sí a hablar de la obra en la cual está basada esta dungeon de Crucible of Insanity, o en español, Crisol de Locura. Y es que esta dungeon está basado en el universo mitológico lovecraftiano, es decir, el universo de Howard Philip Lovecraft, es decir, una gran cantidad de obras las cuales forman parte de un universo de terror cósmico, porque sí, así se lo conoce, y fue el terror más que todo que dio lugar y fueron como quien dice los inicios del actual terror psicológico, que es el que sin duda alguna yo considero como que está a un gran alto nivel, ¿no? El terror psicológico. ¿Y por qué yo menciono aquí lo que es el terror cósmico? Y es porque las criaturas o los monstruos de los cuales Howard habla en sus obras son de este tipo, o sea, son de nivel cósmico, ya que muchos de ellos son universales. No son de aquí del planeta Tierra, sino que son de otro tipo de galaxias. Y bueno, cuando Howard Philip, él más que todo hablaba de terror y este tipo de cosas, él hacía referencia mucho lo que era al terror psicológico, a este miedo, a la locura que puede llegar a desencadenar este temor. Y era porque él hacía énfasis mucho en el miedo a lo desconocido. Y ese es el miedo que representa lo que es el universo, ¿ah? O sea, de todo tipo de vida inteligente extraterrestre que haya, es algo desconocido. Y eso es lo que él quiere plasmar en estas obras, como el temor a todo eso. El temor que hay hacia lo que no conocemos, ¿no? Es por eso... Pues que, a ver, como ya les menciono, esta dungeon de momento la veo plagada de monstruos y todo eso, que son de las innumerables obras que Lovecraft pues tiene en sus escritos, y pues es la razón por la cual yo le doy, digo, ¿no? Que es que estamos enfrentando por aquí mucho monstruo. Pero bueno, me gustaría un poco hablarles lo que es de Howard, o sea, un poco más que todo como de la historia, para que podamos entender la razón por la cual él llegó a escribir este tipo de cosas, ¿no? A ver, Howard Philip Lovecraft, él nació lo que fue en el siglo XIX,
En una familia pues normal, común y corriente, obviamente pues con su padre y con su madre, aunque su padre murió cuando él tenía muy corta edad, o sea, él todavía era un niño. A raíz de esto fue que él fue criado por su madre, pero su madre fue muy sobreprotectora con él. Esto llegó a generar un tipo como de conducta en él algo arraigada, es decir, él no era un chico muy sociable ni nada de esto. Él permanecía mucho tiempo solo, pero aunque esto no quiere decir que él nunca haya tenido amigos ni nada de eso, porque pues sí, él salía a jugar más que todo como con sus amigos o con los niños, pero era muy rara la vez que esto se llegaba a ver, ya que él prefería más que todo estar solo y pues ir a su casa y comenzar a leer, o sea, leer y leer y leer. Quizás de tanta lectura y quizás de este tipo de conducta que él tenía, este comportamiento, era que él incluso se decía que él tenía muchas pesadillas cuando era niño. Pero bueno, al final de cuentas, pues él continuó con su niñez, con su vida y todo esto. Y llegó el momento en el que su madre falleció, pero pues para esto él ya era un adulto, aún así esto le afectó muchísimo a él, ya que él era muy apegado a su madre. Y nada, o sea, él para ese entonces ya estaba escribiendo, ya habían comenzado como con sus escritos, ya incluso tenía como un círculo de lectores y de amigos con los cuales él compartía información acerca de esto. Llegó el momento en el que él conoció a uno de estos escritores, bueno, era una chica, con la cual él llegó a contraer matrimonio y llegó a irse a vivir a la ciudad de Nueva York. Aquí él la verdad no se acostumbró nada a esta vida y él terminó al final de cuentas pues regresando a su pueblo y pues terminando su relación que tenía con esta persona. Él de resto continuó su vida allá y como les digo, o sea, con sus escritos, con todo esto, no tuvo una vida como muy reconocida a pesar de todo lo que ya había hecho, pero pues por lo menos él se sentía a gusto, ¿no? Haciendo lo que hacía y pues estando en el lugar que él realmente quería estar. Al final de cuentas, Howard pues terminó muriendo aquí en este pueblo en una situación de extrema pobreza y pues en compañía de las personas pues con las que él siempre se había estado criando y pues más que todo eran como su núcleo familiar, ¿no? En pocas palabras, yo considero que Howard no tuvo el reconocimiento pues por este tipo de obras que debió haber tenido en su momento, sino que actualmente y bueno, desde tipo siglo XXI fue que ya se le vino a dar el reconocimiento pues que él pues en vida debió haber tenido, ¿no? Él incluso llegó a morir bastante joven porque él murió a los 47 años, me parece que fue 47 o 49 años fue que él murió. Y nada, o sea, yo realmente considero que él debió haber tenido mucho reconocimiento. Y imagínense, o sea, si él hubiese seguido con vida más tiempo, este universo de criaturas, de terror y todo esto hubiera seguido creciendo y creciendo y creciendo. Aún así, ya les digo de que es muy extensa las obras que él tiene y son muchas. Ya que, a ver, cuando hablamos del universo Lovecraftiano, son más de 100 escritos que él tiene. Entre ellos, pues hay unos que son muy conocidos, como lo que es La llamada de Cthulhu. Ustedes no sé, supongo que ya lo identificarán, ya que en este monstruo está basado Zetlig, el mutante galáctico mítico. Y pues es algo muy conocido, o sea, Lovecraft es más que todo conocido pues por esta obra de Cthulhu. Eso sí, aclaro de una vez, cuando uno pronuncia Cthulhu no es que esté mal pronunciado, ya que realmente no hay una pronunciación exacta pues para este nombre. Algunos lo llamarán Cthulhu o Cthulhu o algo así, ¿no? Y es porque el mismo Lovecraft llegó a afirmar de que esta era una palabra que no era, o sea, que no era apta para la pronunciación humana, ya que nuestras cuerdas vocales no podían llegar a pronunciarla. Esto porque se consideraba como que el nombre de este dios, pues eso, impronunciable para las personas, sino más bien como un tipo de léxico hecho y
para ser pronunciado pues por los mismos dioses, ¿no? Es por eso que, más que todo, este ser se lo conoce como Cthulhu, y pues nada, así lo vamos a estar nombrando mediante... Vamos avanzando en esta dungeon y pues en esta serie de vídeos, ¿no? Pero bueno, a ver, como les estaba diciendo, esta dungeon, o sea, no está hecha o no está basada así fijamente en alguno de los libros que hizo él. No, no es así. Como por ejemplo la de Dante's Inferno, pues que fue en el infierno de Dante, de la Divina Comedia, y pues ahí fue sencillo saber qué libro era. Igualmente en Burnett World, recuerden que fue el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días y pues sabíamos qué libro era, pero pues en este caso no. Y es por eso que aquí yo he decidido, muchachos, tomar en cuenta como que las obras más significativas de Lovecraft y pues traerlas a narrar aquí. Entre esos, pues obviamente, como ya les dije, vamos a hablar sobre La Llamada de Cthulhu, o Insomnio, o incluso pues podríamos hablar, y yo he elegido para este vídeo una que se llama Dagón. Así que yo creo que vamos cambiando la música y vamos poniendo un ambiente un poco de terror, porque es lo que ahora vamos a tener en este vídeo, muchachos. A ver, entonces vamos a comenzar con la historia de Dagón. Aquí Lovecraft nos narra acerca de la historia de un hombre. Este hombre se encuentra en una situación de locura, ya, o sea, de intranquilidad. Y esto porque él dice que ya no aguanta más. Es más, o sea, él lo que está haciendo en este momento es escribiendo una carta, dejando un escrito antes de cometer un suicidio. Él dice que está viendo a la ventana y lo que piensa hacer es arrojarse por ella, porque la situación en la que él está ahora, o sea, es indescriptible y él no la soporta más. O sea, la única forma que él llega a soportarla es mediante la droga, o sea, drogándose. Pero que incluso, o sea, este nivel de intranquilidad que él tiene ahora no es ni siquiera ya soportable pues con este tipo de sustancias que él utiliza para poder hacer su vida un poco más soportable. Y él menciona ahí de que si él hace esto no es porque sea un adicto o porque sea un miserable, sino porque simplemente luego de que sepan lo que él tuvo que vivir, quizás podamos llegar a entender un poco lo que fue su historia y lo que lo atormenta. Este hombre nos comenta de que él estaba en un barco norteamericano en el Océano Pacífico, y pues este barco fue interceptado por un corsario alemán. Un corsario alemán era como una especie de crucero que fue utilizado pues por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ellos obviamente los interceptaron y los tomaron como rehenes a todos los que estaban en el barco norteamericano, incluido pues nuestro personaje. Cuando lo hicieron, obvio, pues los tomaron como rehenes, pero estos alemanes pues que estaban aquí eran algo liberales, o sea, no eran muy esclavistas o no sometieron tanto a la tripulación. Tanto así pues fue que incluso nuestro personaje logró escaparse en un pequeño barco, en una pequeña barca era, y bueno, logró llevarse provisiones pues para unos cuantos días. Ya habiendo completado pues su escape, él se encontraba en el océano. No veía nada, o sea, no veía ningún ave, no veía absolutamente nada más que agua y agua y agua a la distancia infinita. Ni siquiera llegaba a avistar algo de tierra o una isla, y pues nada, o sea, él prácticamente comenzó a desesperarse luego de días, pues porque no veía ni avisaba absolutamente nada. Es más, él tenía que estarse aguantando el sol que le estaba dando, y era algo pues que yo creo que incluso lo llegó a afectar más y llegó a fastidiarlo. Es por eso que él llegó a caer en una etapa de desesperación
y pues así estaba pasando los días y las noches ahí en su barco, aunque obviamente pues con provisiones. Hasta que llegó un día en el que, bueno, él estando dormido, él comenzó a tener muchas pesadillas. Muchas pesadillas. Y tanto fue así, o sea, que él no pudo soportar estar dormido y despertó de una. Pero en el momento de despertar, él ya no estaba en el mismo paisaje que él había estado cuando se había dormido. O sea, él ya no estaba en el océano ni nada de esto, ya no veía esto, sino que él se encontraba en medio de un terreno fangoso. O sea, ahora estaba como en una especie de ciénaga, en la cual él veía pues que no iba a tener ningún tipo de salida por ningún lado. O sea, no había ni un rastro de agua, todo era este tipo de fango, el cual él lo veía infinito. Incluso él veía sobre este fango cierta putrefacción, o sea, veía cadáveres de animales, tanto de peces como animales que él quizás nunca hubiese visto ni su mente se hubiese imaginado. Además de esto, pues había un sol que era algo abrasante, el calor y la luz que emitía, pero no se veía ni una nube. O sea que el cielo, créanme que ni siquiera se notaba azul, sino que se tornaba oscuro y algo tétrico. El paisaje que él, sin duda alguna, en este momento estaba divisando era de terror, sin duda alguna. Aún así, pues él vio que el fango comenzaba luego de unas horas a secarse, así que él decidió esperar y cuando ya estuviera lo suficientemente duro, pues él podría llegar a caminar sobre él y bueno, buscar algo, no sé, buscar algún tipo de civilización o buscar algo pues para poder salir de ahí, o por lo menos poder encontrar de nuevo el océano, ya que él suponía que lo que había pasado era que había emergido la tierra desde el océano y pues por eso era que su barco se había quedado ahí atrapado. Cuando pasaron 2 días, él ya pudo notar que ya estaba lo suficientemente duro el terreno, así que él se bajó y comenzó a caminar y caminar y caminar. Luego de caminar largo rato, comenzó a divisar a lo lejos una colina, la cual cada vez se veía más cerca y más cerca, ¿no? Él antes de llegar a ella, pues porque estaba muy lejos, acampó varias veces, pero cada vez que despertaba la veía más cerca. Y bueno, al tal punto de que cuando llegó a estar al pie de ella, él lo único que hizo pues fue subirla y llegar hasta la cima. Cuando llegó a la cima, él del otro lado vio algo que definitivamente le heló la sangre, y es que del otro lado él veía era como una especie de abismo el cual no tenía nada de luz, o sea, era como un infierno según él lo describe ahí. Al final de cuentas, pues como era de noche, lo que hizo fue esperar a que la luna pudiera iluminar este abismo y ver qué era lo que había o podía encontrarse al atravesarlo. La luna siguió pues poniéndose en toda la altura del cielo, cuando pues por fin comenzó a alumbrar todo, y pues aquí fue cuando él pudo comenzar a divisar cosas, entre los que se encontraba una roca gigante, que él luego de detallarla bastante tiempo se pudo dar cuenta de que no era una roca creada o dejada ahí pues por la naturaleza, ¿no? Sino que era una roca que había sido alterada por inteligencia. Luego de eso comenzó a notar cómo agua comenzó a rodear esta roca a lo lejos, y en el agua él comenzó a notar que comenzaban a emerger ciertas criaturas algo humanoides, según él los alcanzaba a divisar, ¿no? Estas criaturas comenzaron a hacer como una especie de rito alrededor de esta roca, que era al final de cuentas un monolito, y nada, él lo único que hacía era como quedarlos observando y algo aterrorizado porque no eran nada agradables a simple vista. De un momento a otro, lo que él comenzó a divisar fue que algo gigantesco emergía detrás de la roca y detrás de este tipo de seres. Algo gigantesco que cuando salió comenzó a emitir rugidos
y sonidos aterradores, llegando incluso a posarse sobre la roca con su infinidad de brazos y a continuar como con ese tipo de temor el cual le infundía a nuestro personaje. En ese momento él no supo qué hacer, no supo dónde quedó, sino que lo único que hizo fue querer salir corriendo de ahí, y fue lo que hizo, o sea, huyó de este lugar, a tal punto de que él no supo en qué momento llegó al barco en el cual él había comenzado, y pues estaba inmerso en el tipo de fango pues que en un momento yo les estaba mencionando, ¿verdad? Cuando él llegó aquí, una sombra comenzó a cubrirlo, y en el momento que él logró salir de la sombra, él se encontraba, muchachos, en un hospital en San Francisco. Él había estado delirando muchas horas acerca de pues todo lo que le había estado sucediendo ahí. Nadie le creía lo que él llegaba a mencionar y nada. O sea, él tuvo que vivir todo este tiempo con ese tipo de temores porque este monstruo lo aterrorizaba más que todo cuando había luna llena y a infundir este tipo de locura en la cual él ya había caído. ¿Qué sucedió aquí entonces? Retomando de nuevo, cuando él estaba escribiendo, recuerden al principio que yo les dije que él estaba escribiendo, estaba dejando pues por escrito lo que él había sucedido, porque él decía entre sí que esta iba a ser su última noche de vida, que él ya no soportaba más esta situación. Es por eso que él divisaba la ventana y él veía a lo lejos que sus últimas pues horas ya estaban contadas. En ese momento, él comenzó a escuchar algo detrás de su puerta, algo que él sentía se arrastraba y poco a poco se acercaba más y más y más, haciéndose, entre más pasaba el tiempo, algo gigantesco. Y en ese momento fue cuando él, observando la ventana a punto de hacer lo que no debería hacer, comenzó a ver una mano. Una mano que se comenzó a asomar por su ventana. Y pues ya saben de quién era y cuál era el monstruo que lo estaba acechando. Así que bueno, gente, esa ha sido la historia de Dagón, uno de los infinitos monstruos que hay en la mitología lovecraftiana. Como ya les dije, poco a poco en esta serie de vídeos les estaré contando más y más acerca de estos monstruos, y más que todo como las obras más relevantes de Howard Philip Lovecraft. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden por favor dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido. Tampoco olvides unirte al grupo Mutants Genetic Gladiators Arenas de Batallas Oficial y seguirme en mi página de Facebook. Los links están en la descripción de este video. Ahora sí, no siendo más, se despide Tío Wolf. Hasta la próxima. Bye.